las proteínas, eso incrementa la complejidad del sistema bastante. Porque también se puede entender como la habilidad de los elementos, de los mismos elementos, de realizar funciones distintas. Y también es algo muy común en sistemas biológicos, también promueve la robustez y la evolucionabilidad, y se ha encontrado que en ciertos aspectos lo hace mucho más que la redundancia. Y bueno, ahorita ya tenemos indicios ya les puedo decir que, aunque todavía no está publicado, sí promueve la dinámica crítica, y la robustez y la evolucionabilidad. Entonces, después de mencionar todos estos factores que afectan la criticalidad de las redes booleanas, podemos categorizarlos en dos tipos de factores. Uno que tiene más que ver con la funcionalidad y otro que tiene que ver más con la topología. En otras palabras, uno más con la función y otro con la estructura. Entonces, el mover la transición de fase tiene que ver más con la función. Entonces, esto es cambiar P, la K o las funciones canalizadoras, que bueno, si una red es demasiado ordenada, entonces uno puede mover la P hacia punto 5, incrementar la K o reducir la canalización si es que hay algo. Y si tenemos una red muy caótica, entonces movemos la P hacia 1 o hacia 0, digamos, la alejamos de punto 5, podemos reducir la conectividad o incrementar la canalización para acercarnos al régimen crítico. En cambio, o sea, esto simplemente mueve la transición de fase, que digamos en los estudios tradicionales era un poco cuestionable porque esta transición de fase es simplemente una línea. Entonces, en todo el espacio de las redes booleanas teníamos muy pocas redes que tenían dinámica crítica. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que la evolución encuentra a ese número tan pequeño de redes, de todas las redes posibles? ¿Qué tan fácil es de encontrar? Entonces, parece ser que todas estas propiedades ayudan bastante, las propiedades más estructurales, porque lo que hacen es ensanchar esta región crítica. Entonces, hacen que sea mucho más fácil encontrar redes con dinámicas críticas, ya sea con topología de escala libre, modularidad, redundancia o degeneración. Digamos, esto no necesitan ir aisladas, pueden ir combinadas. Que de hecho es otro estudio interesante que nos gustaría hacer. Hasta ahora se han estudiado de manera aislada, digamos, en la degeneración todavía no tenemos resultados finales, pero sí nos gustaría tratar de combinarlas. El efecto de tener, por ejemplo, topologías de escala libre, combinarlas con modularidad, que digamos la topología de escala libre nos incrementa la criticidad hacia la fase ordenada y la modularidad hacia la fase caótica. Entonces, ¿qué es lo que pasa si introducimos las dos al mismo tiempo? Probablemente pues sea mejor que alguna de las por separado, pero digamos son cuestiones que todavía hay que explorar. Entonces, bueno, ¿por qué quisiéramos alcanzar esta criticalidad? ¿Por qué no guiamos a nuestros sistemas hacia regímenes caóticos o regímenes ordenados? Obviamente depende del sistema y del propósito que tengamos, ¿no? Pero la criticalidad nos ofrece muchas ventajas. Tiene balances entre adaptabilidad y evolucionabilidad y también la robustez. Entonces, para obtener esto yo necesito cambio, variabilidad, y para tener esto yo necesito cierta, digamos, no diría rigidez, pero permanencia de información, de estructura. Entonces, es un balance entre poco cambio y mucho cambio. Entonces, la adaptabilidad es la habilidad de un sistema de producir cambios ventajosos en respuesta a su medio ambiente. Digamos, es algo que ya hemos visto en estos días. La evolucionabilidad podemos verla como un tipo de adaptabilidad, pero en escalas, digamos, de tiempo mucho mayores. Es la habilidad de que variaciones aleatorias de vez en cuando produzcan mejoras. Digamos, puede verse como un tipo particular de adaptabilidad, y la robustez, que después de la comida vamos a ver mucho más sobre robustez, tiene que ver cuando un sistema continúa funcionando después de perturbaciones, ¿no? Y bueno, la robustez complementa la adaptabilidad y está relacionada. ¿Por qué? Si recuerdan los distintos tipos de control, la robustez es un control pasivo.
es me llega una perturbación y no me hace nada. Y la adaptabilidad es me llega una perturbación y yo hago al respecto. Entonces, es un complemento entre control activo y control pasivo. Entonces, es por eso que también vamos a ver en la tarde algo sobre robustez, cómo podemos hacer nuestros sistemas más robustos. Que, digamos, si combinamos robustez con adaptabilidad, podemos estar mejor preparados en comparación de si tenemos solo una de las dos para enfrentar a la complejidad. Entonces, finalmente parece que la topología y la modularidad tienen que ver más con la evolucionabilidad y la redundancia y la degeneración tienen que ver un poco más con la robustez. Pero nos quedan muchas preguntas abiertas, ¿no? Como ya sabemos que los seres vivos tenemos redes genéticas cerca de la criticalidad, pero ¿qué fue lo que las llevó ahí? ¿Cuáles de los métodos, de todos los métodos posibles, fueron explotados por selección natural? Tal vez todos, o tal vez algunos más que no hemos considerado. ¿Cómo están relacionados las topologías de escala libre y modulares? ¿Hay alguna ventaja en tener ambas en vez de solo una? ¿Cuándo es preferible la redundancia o la degeneración? ¿Cuáles son las diferencias o ventajas de las redes booleanas críticas producidas con uno u otro de los métodos presentados? ¿Cómo están relacionados cada uno de estos métodos a evolucionabilidad, a adaptabilidad, a robustez? ¿Y cuál es un balance adecuado entre evolucionabilidad y robustez? Lo cual es una pregunta, digamos, nada obvia, ¿no? O sea, ¿qué tan crítico es lo mejor crítico, ¿no? No creo que tenga una respuesta, porque esto lo más probable es que dependa de la velocidad a la que está cambiando el medio ambiente. Entonces, ¿qué tan crítico? Digamos, si recuerdan, la evolucionabilidad es un tipo de adaptabilidad. Entonces, la robustez tiene que asegurarse que el sistema se mantenga estable, ¿no? Pero el sistema va a tratar de adaptarse a los cambios de su medio ambiente. Entonces, el balance adecuado entre estos dos se puede hipotetizar que está cuando se mantiene la robustez, pero al mismo tiempo se alcanza a ajustar la evolucionabilidad o la adaptabilidad a la misma velocidad a la que está cambiando el medio ambiente. Entonces, bueno, como revisión, vimos algunos métodos de autoorganización guiada en redes booleanas. Estos son útiles para comprender tanto fenómenos naturales como la construcción de sistemas artificiales. ¿Por qué? Porque podemos generalizar muchos de estos aspectos que, digamos, ejemplificamos con redes booleanas aleatorias para otros sistemas similares y no tan similares, y también, digamos, hay muchas líneas de investigación abiertas. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuál es el artista? Pensando en una enfermedad como el cáncer, muy compleja, y que depende de múltiples genes, y que, digamos, se encuentre en una red de estas que un gen está apagado y que esa es la causa de la enfermedad. Entonces, uno podría modelar esta red de tal forma de que alguna de todas las ordenaciones posibles origine un estado normal. Podría darse caso. Sí. Y si eso es posible, ¿cómo lo llevaría uno a la práctica? Sí. Bueno, efectivamente el cáncer es una enfermedad compleja, ¿no? Entonces, muchos estudios que se han hecho, pues han encontrado que no hay un solo gen que determine, pues si tienes este gen prendido o apagado, entonces tienes cáncer. No sé, por ejemplo, el gen P53 sí se ha encontrado que está apagado más o menos en la mitad de los tipos de cáncer cuando debería estar prendido, que es un gen que regula la proliferación celular. Entonces, digamos, muchas
técnicas de, terapéuticas han tratado de apuntar a ese mecanismo de P53, pero P53 pues, es afectado por muchos otros genes y el cáncer encuentra mecanismos para, digamos, inhibir muy bien todas las señales que lo podrían guiar hacia apoptosis o que lo podrían sacar de una fase de proliferación. Entonces, podemos ver al cáncer no tanto como un gen que se prende y entonces las células empiezan a comportarse de manera distinta, sino pueden ser condiciones medioambientales o condiciones genéticas muy complejas que lo que hacen es que cambia la dinámica de la red gulana, de la célula, que normalmente tiene sus transiciones entre atractores, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza una célula madre con un tipo celular, después empieza a diverger dependiendo de la presión que recibe sus vecinos de señales extracelulares, se empieza a diferenciar ya sea en célula de piel, de músculo, de grasa, de hueso, neuronas, de sangre, digamos, alguno de los 300 tipos celulares. Y después también las células, ya que están diferenciadas, pues tienen distintos ciclos, ¿no? De metabolismo, de reproducción, digamos, de proliferación, y también reciben señales de apoptosis, que cuando ya no son necesarias, pues digamos, se suicidan. Entonces, el cáncer tanto entra en una fase de proliferación que, digamos, sería como que se queda atrapado en ese atractor de proliferación y ya no puede salir de ahí, como le cuesta mucho trabajo, digamos, ya no va hacia la otra fase de apoptosis, que las células normales sí lo hacen, proliferan, pero después entran, digamos, salen de esa fase, digamos, cambian de atractor y después cuando les llega una señal, pues van a apoptosis y se mueren. Las células cancerígenas no hacen este tipo de transiciones. Entonces, lo que se puede utilizar con estos métodos, que digamos, aquí sí ya se necesitan datos más reales sobre qué genes están involucrados, cómo están interactuando, pero digamos, aún sin eso, la analogía con las redes gulianas aleatorias es que tenemos muchos atractores y las células sanas pueden hacer transiciones entre distintos atractores con señales externas. Entonces, llamamos las perturbaciones, que se cambia un gen, llega una señal, cambia un gen, y entonces eso lleva a las células a otro atractor, y las células cancerígenas se quedan atrapadas en esta fase de proliferación y no le hacen caso a las otras señales. Entonces, así es como más o menos se podría estudiar, y después, como método de tratamiento, pues se podrían explorar, bueno, cómo podemos desbloquear esas vías de señalización para que las células salgan de ese estado de proliferación. Pero como hemos visto, pues no es por una sola señal, porque es un cambio sistémico, no es solo un gen, son muchos genes los que cambian, y entonces para regresar a la configuración o para destruir esas células, es algo nada trivial. Bueno, perdón, nada más para agregar algo de una de las terapias más recientes. Las células cancerosas no solo cambian su propia dinámica, sino la dinámica de las redes, de las células que las rodean. Entonces, una cosa que hacen es que cambian el comportamiento del crecimiento de los vasos capilares en los tumores, porque el crecimiento normal de los vasos capilares no permite el crecimiento de los tumores, porque no hay suficiente sangre para irrigarlas. Y las células cancerosas cambian el crecimiento de los vasos capilares para que puedan ser alimentadas. Lo mismo sucede con la obesidad. Las células de grasa cambian el comportamiento de las células capilares para poder irrigarse con una alta densidad de células. Entonces, hay terapias que se empiezan a probar que en vez de atacar a las células cancerosas, están atacando a los vasos capilares
que son anómalos, para, digamos, no matar directamente a las células cancerosas, sino bloquear su irrigación, entonces se mueren ellos. Entonces, digamos, es no solo la complejidad celular, sino la complejidad ya a nivel de tejido. Sí, es lo que tú comentas, es como la experiencia, es como aplicando, si no te entendí, trabajaste con Stuart Kaufman. Sí. Bueno, es como es lo que estás explicando, ¿cierto? O sea, bajo las leyes de la autoorganización aplicadas a este proceso, ¿sí? Ajá. Entonces, digamos, esa ley, eso que estás diciendo, que la célula se modifica a sí misma, modifica su entorno, la manera de cortarla, o sea, como ampliar un poquito, podemos ampliar un poquito más estas leyes que Kaufman expone en su texto El universo de la casa, la casa del universo. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Eso, si podrías ampliarnos un poco más de manera de estas leyes. Sí. Pues bueno, lo que Kaufman plantea en los orígenes del orden y ¿cuál es el título en español? ¿En casa en el universo? Pues, At Home in the Universe. Bueno, en sus libros de los 90, es que la evolución no fue la única fuerza que ha determinado, digamos, a los seres vivos, sino que también la autoorganización ha tenido un papel muy importante. Digamos, usa estos ejemplos de redes buranas y muchos otros, donde muestra que la complejidad no es un producto solo de mutación y selección, sino también de autoorganización. Entonces, digamos, tanto así como leyes de autoorganización, yo no lo vería así. Creo que sí podemos hablar de otro tipo de leyes, yo las llamaría leyes de información, que contienen a estas leyes y a otras leyes de la física y de biología, pero digamos, esa ya es otra práctica. Sí, Carlos, Kaufman todavía está vivo, ¿cierto? Sí. ¿Y siguen trabajando? No directamente, le envío de vez en cuando, por ejemplo, este trabajo de modularidad. Mire, profesor, ese trabajo. Y me dice, sí, está bien interesante, se lo voy a pasar a mis cuates. Sí, es una persona muy agradable. Muy buena, que la llaman aquí como la nueva biología, ¿no? Sí. Si extendemos un poco la lógica, y sobre todo no tanto la lógica, sino el tipo de relación, y no hablamos de una relación que está en dos estados como tal, que está conectado o no está conectado, sino que está conectado con cierto grado. Entonces, al extender este tipo de problema, digámoslo así, porque ya es otro problema, las propiedades de adaptabilidad y robustez de alguna manera cambiarían. Pues es una muy buena pregunta, la queremos explotar generalizando este modelo que digamos utiliza lógica booleana, a utilizar lógica borrosa. Entonces, en vez de tener un valor solo apagado prendido, tenemos un valor de 0 y 1, y digamos, esto lo empezamos con un estudiante de la India, pero digamos, aunque empezó a tener resultados muy interesantes, se quedó volando. Entonces es algo que todavía está abierto. Se han hecho estudios sobre redes multivaluadas, pero sin embargo son discretas, y lo que estamos estudiando era con valores reales. Entonces, pues cada gen puede tener una infinidad de valores, pero digamos con reglas de lógica difusa se pueden estudiar las dinámicas, y lo que nos interesa es estudiar ya no tanto atractores, porque digamos cada valor inmediato va a ser distinto, sino definimos familias de atractores con comportamientos similares, y entonces lo que nos interesa ver es cuál es la diferencia entre el comportamiento. O sea, la pregunta que queremos hacer es si el agregar esta continuidad de valores agrega algo en la complejidad de la dinámica, en el sentido de que pueda agregar más atractores,
o si es la misma dinámica, simplemente, digamos, más suavizada en el tiempo. Digamos, es una pregunta abierta que podríamos responder. ¿Comentarios, impresiones adicionales? ¿No? Bien, entonces, en nuestra programación, ¿esta tarde qué tenemos, Carlos? Pues vamos a ver un poco más de robustez, robustez en general, y también un poco más de los estudios que hicimos de redes booleanas con Kaufman. Hemos utilizado este modelo de redes booleanas para ejemplificar robustez, digamos, con aplicaciones a distintos sistemas, y después pues tendremos una discusión un poco abierta sobre digamos, las consecuencias de todos los conceptos que hemos manejado, y pues también me gustaría aprovechar la oportunidad para tratar de relacionarlos con las áreas de estudio de las distintas áreas de estudio que las personas que están aquí manejan. Entonces, bueno, les quisiera preguntar a todos, ¿cómo creen que los conceptos que hemos visto aquí les podrían ayudar? Y si hay algo que no les queda claro, pues, para que les pueda tratar de ayudar y decir, bueno, estos conceptos les podrían ser útiles, digamos, no para verlos en la tarde, en 5 minutos, sino para darles guías de dónde podrían encontrar más información. Digamos, para tratar de aterrizar todo lo que hemos visto en los intereses de cada uno. Bien. Adicionalmente, pues esta tarde tendremos la mini clausura. Estamos esperando los certificados. Las personas que han tenido un porcentaje alto de asistencia ya verán pues sus certificados. Se certifican 20 horas. Van a tener el autógrafo de Carlos para cuando sea todavía más famoso, sí, más que Kaufman. Entonces podremos decir, sí, lo conocemos, ¿cierto? Tomamos café con él, magdalenas con cerveza también. Y deseo resaltarles y recordarles que nosotros tenemos una mesa de complejidad, y esta mesa de complejidad se constituye, o allí están las personas que nos van a apoyar en el estudio y el abordaje de nuestros retos regionales que están en el plegable que les comentamos. No obstante, como es una estrategia a nivel mundial, y especialmente latinoamericano, tiene un capítulo en el que también está Carlos liderándolo de movilidad, también compartimos algo en salud. Existen otras oportunidades que esta tarde les vamos a mostrar, como en psicología computacional y en áreas sociales también. Es decir, pueden trabajar con nosotros en nuestros retos regionales, pues es lo más próximo y pertinente para nuestra realidad, pero también, de acuerdo a sus intereses particulares, ustedes pueden contactar investigadores que tengan un trabajo similar al de ustedes, y a través de esta red podemos conectarlos. Entonces observemos que venimos en una conceptualización, una unificación de conceptos y criterios para abordar el estudio de los sistemas complejos desde una perspectiva orientadora, ¿de acuerdo? Y luego tendremos entonces que volcarnos hacia nuestra realidad y construir grupos de trabajo. Esperamos que con la motivación de ustedes, el empuje, las ganas, que esto no es una situación solamente que Carolina, desde la Dirección de Investigaciones, que Nelson, ¿cierto?, desde sus gustos y sus deseos particulares, inició, que porque tenemos familiaridad y conocemos a Carlos, se dio, ¿cierto? Necesitamos hacer de esto algo productivo y algo extendible en el tiempo. Recuerden que ahora, que no nos vaya a pasar el efecto Chelsea, lo llamo yo. Nadie era hincha del Chelsea. Todos eran hinchas del Barcelona, del Barça, ¿cierto?, del Manchester, pero ganó el Chelsea y ahora todos son chelsistas. Esperemos que cuando
todo esto dé un gran resultado, pues no aparezca simplemente por generación espontánea los amigos de la complejidad. Más bien construyamos desde ya la complejidad. Seamos ese Chelsea tal vez que con trabajo continuo logró ser campeón de Europa, ¿cierto? Entonces, les recalco eso, que es una invitación esa a trabajar, a hacer cosas interesantes. Qué bueno habernos conocido todos, encontrarnos todos acá, porque tal vez no teníamos referencia muchos. La Universidad de Pamplona está suficientemente grande, ¿cierto? En personas y también en área, y eso dificulta, pero a través de este trabajo podemos hacer un gran equipo. Les agradezco mucho y entonces nos esperamos muy juiciosos a las 3 de la tarde. Gracias. Todos sabemos que todos somos diferentes para todas las carreras posibles. No sé. Aun cuando ya se les está especializando en la preparatoria para distintas carreras, por ejemplo en Estados Unidos, si les hace el mismo examen para admitirlos a distintas universidades. En la UNAM, en la universidad, también hay un examen único para entrar a todas las carreras. Por ejemplo, cuando yo entré a estudiar filosofía, pues hice este examen de admisión y pues es un examen general. Entonces, pues en la parte de matemáticas, de física, me fue muy bien. La parte de filosofía me fue muy mal. Pero como me había ido bien en las otras, pues ya pude pasar el examen, ya entré a filosofía, con la calificación más baja, yo creo. Entonces, digamos, creo que es muy claro las fallas de este modelo. Lo que no es claro es cuál es la manera adecuada de hacer. Hay por ahí ejemplos digamos, de modelos de enseñanza donde sí se atacan estas debilidades. Por ejemplo, se habla mucho del modelo de Finlandia, que tiene la mejor educación del mundo, donde digamos, no hay tanta rigidez, los grupos son pequeños, se respeta mucho socialmente a la profesión de los maestros, también en Japón, de los profesores. Y en fin, aunque sí es cierto que podemos aprender muchas de esas cosas, muchas más no es fácil implementarlas directamente en otras culturas. Por ejemplo, un asesor del primer ministro de la India estaba dando una plática en México el año pasado y decía, bueno, nosotros tenemos 800 universidades, en los próximos 10 años necesitamos 1000 universidades más, no tenemos los profesores para, con el modelo actual, un profesor, una clase, darle la educación necesaria a todos estos muchachos. Necesitamos generar, creo que necesitan generar algo así como 20 millones de empleos al año para todos los jóvenes que están egresando de las escuelas. Y digamos, es un gran problema en Europa, que los muchachos, aunque no son muchos en comparación con el porcentaje de la población, salen de la universidad, no hay fuentes de empleo. Y digamos, ellos sí están buscando soluciones a este problema, pero ya se dan cuenta que no van a poder ser con un modelo tradicional de un profesor, un grupo, porque no hay suficiente, no hay la infraestructura suficiente. Lo mismo sucede con los hospitales. El modelo donde hay hospitales y muchos doctores, bueno, cierto número de doctores para tener a cierto número de pacientes, pues tiene un costo por cama, pues es muy elevado. Y no se le puede dar atención a un país de 1.5 millones de habitantes con ese modelo. Y si uno quiere dar cobertura de salud, pues tiene que buscar alternativas. Precisamente muchas de estas soluciones se encuentran con ayuda de tecnología. Por ejemplo, en la educación, lo que están haciendo en la India es generar currículos, programas en distintos idiomas. Bueno, tienen 18 idiomas oficiales, más los no oficiales, que son más de 70. Y pues entonces están generando materiales de estudio para todos los niveles, para que los chicos en las aldeas puedan accesar estos materiales, los están dotando de internet de banda ancha. Entonces, con pocos profesores van a poder educar a una gran cantidad de alumnos, porque se está facilitando la autoeducación, que es lo que permite también muchas de las las tecnologías que están disponibles en internet. No sé si alguien conozca esta Academia Khan, que se dedica precisamente a explicar distintos temas, que ha causado un gran revuelo en Estados Unidos, porque, o sea, hay chicos de 10 años que llegan con su maestra de matemáticas
ya saben, cálculo, que ¿quién te enseñó? Pues internet. está ahora sí que rompiendo paradigmas, ¿no? Los muchachos pueden aprender a la velocidad de sus capacidades. Entonces, un problema cuando uno estandariza un grupo, simplemente, no hablemos de un país, simplemente un grupo, pues los que pueden entender esa materia, porque finalmente no va a ser para los mismos marcadores las materias, los que pueden entenderla pues se van a aburrir, porque el profesor tiene que ir más o menos al paso medio de todo el grupo, y los que necesitan un poco más de explicación se van a frustrar porque no van a poder ir a la universidad. Entonces, lo que nos está permitiendo la tecnología, la complejidad, es dar educación individualizada a todos los países para sus capacidades, para todos los individuos para sus capacidades. Y esto nos lleva a un estado que Kiss-Mihaly define como flujo. Kiss-Mihaly pues estaba interesado en estudiar, bueno, qué es lo que nos hace felices. Entonces empezó a hacer encuestas con sus alumnos, les sonaban alarmas y tenían que apuntar qué era lo que estaban haciendo y cómo se sentían. Entonces, después de estudiar más o menos qué era lo que estaban haciendo cuando se sentían bien, empezó a entender que cuando estaban logrando algo que no era muy fácil, entonces entraban en un nivel de satisfacción que él llama flujo, que es, no sé, por ejemplo, cuando está jugando un videojuego o digamos, algún tipo de juego y las cosas están saliendo bien, se está superando, o cuando uno entiende un problema finalmente, digamos, como que un momento de ajá, es este tipo de estados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a nosotros, digamos, en nuestro trabajo tenemos que realizar tareas monótonas que son más sencillas que nuestra capacidad, digamos, nuestra complejidad, entonces nos aburrimos porque no nos estamos forzando, y son más complejas que nuestras habilidades, entonces nos vamos a frustrar porque no vamos a poder resolver los problemas. Digamos, imagínense si los pusieran en un grupo de tercer grado de primaria, se van a aburrir, ¿no? Y si pusieran a un niño de tercero de primaria en universidad, pues no van a entender nada, entonces se va a frustrar. Sin embargo, eso es lo que sucede en todos los grupos, por la diferencia de capacidades e intereses de cada alumno. Entonces, lo que se busca es identificar cuál es la capacidad máxima y tratar de ir forzándola, que esto también es lo que lleva al aprendizaje. Mientras uno está en estado de flujo, es porque se está mejorando, digamos, es como una recompensa de mejorarse, y eso lo motiva a uno a aprender más. Si uno se está o frustrando o aburriendo, se pierde el interés por aprender. Entonces, también colegas ahí en el IMAS están muy interesados en estudiar este estado de flujo, lo están estudiando más con juegos, pero precisamente con la intención de implementarlo en sistemas educativos y tratar de ver cómo se puede inducir este estado de flujo en los alumnos con capacidades diferentes. Entonces, bueno, creo que es otra oportunidad muy grande para mejorar nuestras sociedades que apenas estamos empezando a entender. No sé, hay comentarios. Bueno, yo quisiera plantear una idea básica respecto a la educación, me atrevo a decir en América Latina y en nuestro país. Tiene que ver con la relación directa que existe entre educación y lo que se entiende por desarrollo. Desarrollo en el sentido económico, y entonces también es necesario precisar que ese desarrollo en el sentido económico tiene múltiples apellidos. Es desarrollo a secas, es desarrollo como crecimiento del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto per cápita, es desarrollo humano, o es desarrollo como lo plantea Amartya Sen, como aumento de las libertades reales para desarrollar las capacidades. Según el modelo de desarrollo, son las políticas estatales para la educación. Entonces, en ese ámbito de políticas estatales, de currículo oficial, de discurso oficial con respecto a la educación,
es que un maestro o maestra puede hacer su trabajo en el aula. Entonces hay muchos documentos que llenar, y entonces en los documentos se llena, se escriben, los maestros escriben, tienen que escribir cosas y cosas, y hay quien dice eso es cumplimiento, cumplo y miento, porque la distancia que hay entre lo que se escribe y lo que se hace es bien grande. Pero por si eso fuera poco, en mi país hay muchísimo menos dinero para la educación que para la guerra, lo cual duele. Pero además de eso, hay que tomar en consideración otros aspectos. Por ejemplo, objetivos de desarrollo del milenio. Objetivos de desarrollo del milenio tiene que decir, tiene que inscribirse, implica universalización de la educación primaria o universalización de la educación básica, que en nuestro país va hasta el noveno grado. Y entonces hay que quedar bien en la comunidad internacional, por ejemplo. ¿No? Para decir que aquí hay menos pobres, cambiaron el método para medir la pobreza. Entonces es como si cambiaran el termómetro y ya no marcara fiebre a los 38 grados, sino marcara fiebre a los 40. No importa que a los muchachitos que tienen fiebre con ese nuevo termómetro, pues les dé convulsiones, ¿no? Lo importante es, son las cifras para mostrar. Entonces, en todo eso aparece una cosa que es muy interesante, y autocriticándome tendría que decir que entró a formar parte de nuestro discurso. Hoy la sociedad del conocimiento, la sociedad en la cual el conocimiento se convierte en una nueva fuente de valor junto a los tres criterios clásicos de la economía, que eran tierra, trabajo y capital. Entonces ahora sí, eso ya no es tan importante, lo importante es la educación. Pues bueno, estamos, me parece a mí, como en las primeras etapas de ver las consecuencias de eso que se llama el conocimiento como valor, y es que el que quiere educarse tiene que pagar. Entonces, el conocimiento se convierte en una mercancía que se compra y se vende, o si no, mire lo de los derechos de autor, pues, pero no solamente eso, sino quiere buena educación, páguela. Y entonces, un rector de una universidad pública de este país, de Colombia, digo, dice, es que estamos enseñando mucho, entonces hay que disminuir los ciclos profesionales de 10 semestres a 8 semestres. ¿Para qué? Pues probablemente para, porque ese es como, digamos, como el compromiso social, ¿no? Como la careta que permite decir, miren, aquí hay educación universitaria casi gratis. De modo que la sociedad del conocimiento, sí, es todo esto que estamos viendo. Hay todo un movimiento de defensa de la educación universitaria pública y de calidad en Colombia, también lo hay en Chile, probablemente en otros países, porque nos insertamos en ese mundo de la globalización de una manera distinta, y entonces tenemos que hacerle reingeniería, uy, aprendí a hablar con ustedes, hacerle reingeniería al concepto de desarrollo para ver cuál es la relación que debe existir entre el desarrollo y la educación. Ahí está eso que plantean. Sí, claro, qué mejor que hubiese pocos estudiantes, pero el criterio de la educación impuesto por las políticas del Estado es un criterio de rentabilidad. En la ciudad de Cúcuta hay maestros que trabajan con niños en situación de precariedad, lo vamos a llamar, o sea, son niños que fácilmente llegan al colegio a las 6 de la mañana sin haber comido nada, y tienen 40 muchachitos, y a mediodía los niños se mueren de calor, pero allí hay tejas de que cierran más el calor, ¿cómo se llama eso? Bueno, de zinc, etcétera. O sea, eso es el ideal, pero lo que tenemos es realmente poco. Finalmente, como profesora, tengo que reivindicar que en el interior de las aulas hacemos lo mejor que podemos. Y lo digo porque es que todo lo malo que pasa en la sociedad, es decir, el matoneo, la violencia, probablemente la violencia contra las mujeres también termine siendo responsabilidad de los maestros y las maestras. Todo lo malo que pasa en la sociedad es la educación. Pero cuando algo bueno pasa, no tenemos nada que ver. Bueno, gracias.
Sí, estoy de acuerdo. Y digamos, esto, en efecto, esta es una propuesta de hacia dónde nos gustaría ir, muy lejos de donde estamos. O sea, justo este año en el Reino Unido se privatizó toda la educación. Hace unos 10 años todavía para ciudadanos europeos era gratuita la universidad. Después dijeron, bueno, les va a costar unas 1,000 libras al año. Entonces dijeron, bueno, no es tan caro, ahorita ya se está costando 9,000 libras al año. Entonces, obviamente hubo manifestaciones, los reprimieron y se salieron con la suya. Hay muchos países que sí defienden la educación pública en Europa, en América, sí, en Bélgica, en Países Bajos, en Dinamarca, sigue siendo gratuita, y hay otros países en los que no. Hay otros países como México donde compiten la educación pública y la privada, y los intereses privados tratan de controlar al gobierno para que les quite recursos a la educación pública. Digamos, eso se intentó que la UNAM empezara a haber cuotas hace unos 10 años, hubo una huelga de hace un año, finalmente no se logró que implementaran cuotas, digamos, porque había una cuota semestral de 20 centavos, lo que se logró es que ya no hubiera esa cuota, ¿no? O sea, era ridículo. Pero, por ejemplo, en uno de nuestros estados, la Universidad Autónoma de Querétaro, llegó un gobernador de derecha, consideró que era un desperdicio la educación pública, entonces les dejó de dar presupuesto a la universidad, así nada más. Entonces pues, la universidad ni siquiera tenía que pagar a los profesores su salario, más o menos sacó por ahí, pero pues, no, obviamente no tenía recursos para proyectos nuevos, ni siquiera tenía para pagar las pensiones, su seguro social. Entonces solo ahorita ya como que se empiezan a poner al día, tiene muchos problemas. Entonces, sí estoy de acuerdo, es un problema donde muchos intereses ahora sí que entran en conflicto, pero digamos que creo que todos podemos estar de acuerdo que vamos a tener una sociedad más armoniosa y también una economía más sana, donde la gente, digamos, el dinero se va a beneficiar todavía más si hay una educación adecuada. Sí. Ayer en unos segunditos conversamos que, o por lo menos yo me planteaba la idea de que desde cierta perspectiva el asunto de la optimización suena muy bien. Uh-huh. Lógico, eso en los sistemas de transporte, incluso aquí en la escuela que haya un maestro, por tanto, eso suena muy bien. Sí. Porque la optimización le crea a uno una idea de la racionalidad, el buen aprovechamiento de las cosas, eliminar el caos, la anarquía y todas esas cosas que aparentemente suenan como muy interesantes y llamativas. Pero yo proponía que el problema a veces en los sistemas sociales no es la optimización, sería más bien la variable bienestar, y que no siempre optimización equivale a bienestar, y que no siempre bienestar significa optimización. Sí. A veces la optimización se hace a costa del bienestar e incluso de la condición humana como tal, ¿no es cierto? Sí. Y eso plantearía entonces que la complejidad en los sistemas no humanos sí puede tener realmente como un propósito final la optimización como tal. Sí. Pero en los sistemas humanos, dada la naturaleza de los fenómenos que se tratan y lo que se persigue con eso, no sería tanto la optimización, porque, uy, eso me parece terrible, sí, sino sería la idea de bienestar. ¿Cómo es que funcionaría en la dinámica de los sistemas complejos la búsqueda de una noción de bienestar que realmente pueda que no se corresponda adecuadamente con la noción de optimización, sí, pero que sería, de la perspectiva de las ciencias sociales, lo deseable, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no es tanto un problema de si optimizamos o no optimizamos, sino un problema de cómo se interpreta el valor o la utilidad de un sistema. Porque como ustedes bien mencionan, los sistemas artificiales tecnológicos, es muy fácil definir cuál es la utilidad óptima, digamos, el mejor estado, el mejor funcionamiento de un sistema. Pero digamos, en los sistemas sociales no nos ponemos de acuerdo cuál es el mejor porcentaje de inversión en educación, en investigación, en defensa, no sé, en subsidios de distintos tipos. ¿Por qué? Porque hay distintos actores y cada quien considera que es mejor
repartir los recursos de una manera distinta o darles distintas importancias a distintos aspectos. Hay aspectos en los que sí todos nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos nos pondríamos de acuerdo, por ejemplo, hay que reducir la violencia, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la economía en general, hay que reducir la desigualdad, pero, por ejemplo, si hay que decidir entre si se va a invertir más, digamos, en educación o en desarrollo sustentable, digamos, es un poco difícil porque obviamente se va a invertir en ambos, pero ¿qué tanto en cada uno? Entonces ahí es cuando la utilidad empieza a volverse muy, muy compleja, porque precisamente la noción de bienestar no es definible de una manera única. Entonces, precisamente, aunque uno trate de incluir el bienestar, distintas personas pues lo van a considerar de manera distinta. Pero yo creo que precisamente trayendo a colación todas estas distintas perspectivas, mientras más personas se pongan de acuerdo, pues entonces vamos a llegar a visiones más completas. ¿Sí? Sí, dentro de la perspectiva de una estudiosa de este tema, que es una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, ella tiene un texto valioso publicado en 2010 que se llama Sin fines de lucro, donde ella pues planteó una investigación en las universidades norteamericanas tratando como olvidar el papel que juega la formación en las artes y en las humanidades dentro de dichas instituciones, en entendido que la educación pues en esa pragmaticidad que ha adquirido está formando por una sociedad pues del trabajo entendida como un modelo industrializado. Y en ese sentido, pues entonces, la gran paradoja del asunto es que ese modelo capitalista le hace estado un golpe lento, silencioso, ¿cierto?, pero muy sistemático al modelo de formación en el campo de las humanidades, que es la gran paradoja, porque entonces, si hablamos de campos de innovación, la innovación es un asunto que lo tienes con la creatividad, y la creatividad es un campo de formación que le pertenece, es no estrictamente al campo de las artes y las humanidades, sino pero es la que jalona con ese proceso de personas creativas. Entonces, sí, apostamos a un modelo de educación donde formamos un autómata que responde al modelo industrial, pero negamos en él la posibilidad de generar innovación y desarrollo porque no se le forma la capacidad creativa. Ahora, en ese entendido, es como el rescatamiento de que esas capacidades vistas no son capacidades aisladas, como Snow diría, las dos culturas de las humanidades por un lado y la cultura pues, de las ciencias experimentales por el otro, sino que es rescatar unas capacidades humanistas de la ciencia que sean capaces de reconocer al individuo en un momento histórico, con un compromiso ético en su ejercicio, con una capacidad creativa, con la capacidad de argumentar. ¿Qué hombre de ciencia no necesita la argumentación para presentar un proyecto, nada más arrancando de allí? Entonces nuestro modelo educativo es un modelo que no le está dando esas herramientas, entonces estamos formando un ingeniero, pero que no tiene la capacidad de argumentar para presentar un proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque pareciera que es un campo distinto a lo que yo hago cuando realmente es un solo ejercicio en visión de complejidad. Entonces uno podría rescatar que no solamente la complejidad como un asunto visto en la simulación, en la modelación, sino que incluso la complejidad como un modo de pensar el mundo, un modo de entender el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Y digamos, se ven ejemplos muy claros de esto, por ejemplo, en sociedades muy utilitarias, por ejemplo, en la China comunista de los 50-60, pues los artistas eran parásitos de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás produciendo, no eres útil. Especialmente ellos pensaban, no, pues es que mira, tenemos un país tan grande, tenemos tanto por construir, ¿cómo puedes estar pintando, cómo puedes estar escribiendo poesía? Sin embargo, creo que ahora ya muchos entendemos que el arte también es útil, digamos, para la salud estética, mental, espiritual de una sociedad y de sus miembros. También cuando los chinos invadieron Tíbet, pues mataron a muchos monjes porque decían, bueno, si tú no vas a trabajar y estás viviendo de las dádivas de la gente que vive en tu aldea, pues no mereces vivir, y los mataban. Y así mataron a cientos de monjes. Y creo que ahora nosotros tenemos muy claro que digamos, la labor religiosa de cualquier persona que se dedique a la religión pues tiene cierta utilidad, ¿no? Que es llenar nichos espirituales que también son necesidades de las personas para su buen funcionamiento tanto individual como social. Entonces también
aún yéndonos desde un punto de vista utilitario, pero no sesgado, pues creo que se pueden encontrar lugares importantes para distintas personas, ¿no? O sea, imagínense una sociedad donde todos fuésemos, no sé, obreros o campesinos, pues, como que sería algo, pues, yo diría muy triste, ¿no? Digamos, no por discriminar esas labores, sino porque la riqueza de nuestras sociedades se da en nuestra diversidad. Y en el momento en el que empezamos a frenar esa diversidad, pues ahora sí que nos empezamos a captar nuestras sociedades, a nuestras culturas. Pues sí, como para cerrar la idea, en esta obra de Nussbaum, pues ella sí, en ese sentido, lo que, la perspectiva que nos presentando, ella nos dice, o sea, pareciera que pues, desde que un país forma una élite altamente competente en esos asuntos, pues el analfabetismo no es un problema. Porque tengo es una élite formada que es capaz de tomar las decisiones por un país y el resto de la sociedad pues que se dedique a esas labores que no implican como ese nivel de exigencia intelectual, ¿no? Sin fines de lucro. Sí, yo creo que precisamente ahorita estamos viviendo en tiempos muy interesantes porque estamos pasando precisamente, viviendo una transición a un escenario donde estas minorías ya están perdiendo cada vez más su poder de decisión gracias a las tecnologías de información que distribuyen el conocimiento, que lo vuelven mucho más democrático, mucho más disponible y también nos permiten involucrarnos en la toma de decisiones, en la propagación de información. Entonces, digamos, esto no quiere decir que pronto vayamos a vivir en un mundo sin problemas, pero que sí están cambiando muchas de estas situaciones, digamos, por la complejidad que está incrementando en nuestras sociedades. Bueno. ¿Otro comentario? ¿No? ¿Han notado que a pesar de nuestra diversidad nos estamos poniendo de acuerdo en lo complejo? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que vamos como teniendo éxito con el curso, ¿no? Bien, Carlos, entonces, ¿ahora sigues con? Bueno, te vamos a hablar de robustez rápidamente. Entonces, como mencionaba en la mañana, la robustez nos permite una manera adicional de enfrentar a la complejidad del medio ambiente. Para enfrentar a la complejidad, un sistema puede adaptarse, por aprendizaje, evolución, retroalimentación, de manera tal que un sistema cambia para enfrentar un cambio en su medio ambiente. Vimos que es un tipo de control, la anticipación es otro tipo de control, estos dos serían controles activos. La anticipación implica cierta cognición o cierto control prealimentado, donde el sistema necesita cierta habilidad de predicción antes de que ocurra un cambio en el medio ambiente para ajustar su comportamiento, sus propiedades, antes de que estas ocurran. Esto puede verse como un tipo especial de adaptación donde no se requiere que ocurra un evento para que el sistema responda a él. También durante el curso hemos mencionado que es deseable tener anticipación porque este cambio en el medio ambiente, esta perturbación puede dañar o destruir al sistema. Sin embargo, además de ser mucho más complejo predecir este tipo de eventos en comparación con simplemente reaccionar a las perturbaciones, pues no siempre es posible predecir por la complejidad inherente del medio ambiente. Entonces, una combinación de adaptación y anticipación es deseable. Y ahora vamos a ver que la robustez nos da una tercera herramienta para enfrentar la complejidad, que podemos definir un sistema robusto como uno que continúa funcionando al enfrentar perturbaciones. Entonces, este sería un control pasivo, digamos, poner una barrera para que las perturbaciones no afecten al funcionamiento del sistema. Y bueno, esto también puede lograrse por medio de la estructura, por la topología de un sistema, y también podemos ver que está muy relacionado con la adaptación y anticipación, en el sentido de que si un sistema es robusto, pues va a tener una mayor posibilidad de adaptarse a cambios en su entorno. En el sentido de que si una adaptación toma cierto tiempo, pues necesitamos de cierta robustez para que el sistema no se rompa, no se destruya en lo que puede adaptarse. Entonces, si nos imaginamos una bacteria que va a caer a una zona sin comida,
pues necesita cierta robustez para no morirse de hambre en lo que busca y encuentra más comida. Y por otro lado, pues la adaptación combinada con la robustez también mejora las posibilidades de supervivencia de los sistemas, no solo los sistemas vivos, sino también los sistemas tecnológicos. Entonces, la robustez está presente en muchos sistemas biológicos a escalas múltiples, desde moléculas a ecosistemas. Y aunque es deseada en sistemas artificiales, no es muy presente en ellos. Entonces, si comprendemos mejor la robustez en sistemas naturales, podemos construir sistemas artificiales un poco más robustos. La robustez es un poco más general que la estabilidad. La estabilidad implica que no hay cambio. Sería un tipo particular de robustez. Pero, por ejemplo, la homeostasis, ya sea en organismos o en ecosistemas, también puede verse como un tipo de robustez. Entonces, es no necesariamente que no haya cambio, sino que el sistema permanezca en cierta área de todo el espacio de posibilidades donde está funcionando de manera adecuada o sustentable, como diría Ashby, donde sus variables están en un espacio, digamos, de viabilidad. En el momento en el que las variables salen de ese espacio de viabilidad, entonces el sistema se rompe. Bueno, esto responde a esta pregunta que lo relaciona con el concepto de Ashby de máquina. Y bueno, también podemos tener distintos tipos de perturbaciones que implican distintos tipos de robustez. Pueden ser perturbaciones funcionales, pueden ser estructurales, de materia, de energía, de información. Bueno, hay distintas cosas que uno puede hacer para enfrentar esto. Entonces, hay muchas preguntas abiertas que hay sobre robustez. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué mecanismos son las que la determinan? ¿Cómo es que evoluciona? ¿Cuáles son sus principios organizacionales? Porque, digamos, se observa robustez en presencia de redundancia, de modularidad, de neutralidad, de jerarquías, de degeneración, de estructuras espaciales, de diversificación. Y todas estas caracterizan la robustez, pero no se entiende muy bien cuáles son las relaciones entre todas ellas y qué tipos distintos de robustez proveen, y también tampoco qué costo es el que tienen estos principios. También una pregunta muy estudiada es cuál es el efecto de la robustez en la evolucionabilidad, en la adaptabilidad y en la aptitud de los sistemas que están evolucionando. Y también, finalmente, cuándo es deseable la robustez y cuándo no es necesario. Entonces, les voy a mencionar muchos ejemplos de robustez en distintos sistemas. Digamos, en sistemas moleculares se encuentran, conocen como paisajes neutrales. Habíamos mencionado que una mutación neutral es aquella que no cambia el fenotipo o la funcionalidad de un genotipo. Si estamos hablando de moléculas o de proteínas o de secuencias de RNA en este caso, en doblamiento de RNA y doblamiento de proteínas, esto quiere decir, el RNA son secuencias de ácido ribonucleico que digamos son secuencias muy largas que se doblan y digamos transmiten información genética y también se pueden utilizar para generar proteínas. Sin embargo, hay muchas formas en las que estas cadenas se doblan y dependiendo de cómo se doblen pueden tener una funcionalidad distinta. Digamos, la estructura plegada de las secuencias de RNA puede tener distintas funciones. Entonces, por ejemplo, se utilizan, digamos, una terapia experimental, por ejemplo, imagínense para anthrax. Hay bibliotecas de RNA donde en un tubito de ensayo uno puede tener trillones de secuencias distintas de RNA, y pues se van a plegar en formas distintas. Entonces, uno puede rociar estas, bañar unas moléculas de anthrax o de VIH, ¿no?
digamos, de enfermedades que o no tienen cura, son muy difíciles de curar, de tratar, o algún nuevo virus de influenza que acaba de propagarse. Entonces, vamos a ver que algunas de estas moléculas, por su estructura física, se van a pegar mejor que otras digamos, al ántrax. Entonces, tomamos las moléculas que se pegan bien, las amplificamos, las mutamos tantito y volvemos a bañar esto. Digamos, variamos y volvemos a probar para seleccionar cuál se pega mejor. Entonces, después de un corto número de iteraciones, vamos a terminar con secuencias de RNA que no es.